Pasando por la carretera panamericana, entre fértiles valles y verdes praderas, nos dirigimos hacia Oaxaca, una de las ciudades de México, una de las razas mixteca y zapoteca, fundadoras de una de las más notables culturas mexicanas. Uno de los representantes de ellas fue el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, en cuyo honor se ha levantado este hermoso monumento que desde lo alto domina el valle donde se... Como un monumento histórico, se conserva aún la casa donde habitara don Benito Juárez. Todos los lugares vuelven a ser los mismos, va a haber una repetición. Las diversas películas sobre el estado mostrarán los mismos lugares que se convierten en emblemáticos. Aquí habitó el patricio, uno de los hombres que han pasado a ocupar una de las más brillantes páginas en la historia de México. La avenida Porfirio Díaz nos lleva hasta el hermoso convento de Santo Domingo, junto al cual se levantó la Capilla del Rosario. El conjunto de este monasterio con su iglesia es uno de los más fastuosos de la época de la dominación española. Construcciones coloniales de Oaxaca es una mole que aúna a su robusta masa la exquisita riqueza de sus decoraciones. El exconvento está totalmente construido con piedra de talla. Ambas iglesias guardan verdaderos tesoros en pinturas, ornatos y esculturas, y su fama es internacional. Bellas casonas adornan la ciudad, que no puede construir edificios altos debido a los terremotos frecuentes en esta zona, que muchas veces han causado verdaderos desastres. Este es el edificio de la presidencia municipal. Oaxaca es una ciudad quieta y callada, donde la vida de sus habitantes se desliza tranquilamente. Llevan a muchos turistas y visitantes a Oaxaca, que ha construido hoteles como este del Marqués del Valle para recibirlos. El Museo del Estado, que guarda valiosas joyas encontradas en las tumbas de los antiguos mixtecas y zapotecas. La hermosa Catedral de Oaxaca es otro de los monumentos que enriquecen a la ciudad. Esta catedral empezó a construirse en 1610 y fue edificada por el obispo Maldonado. La apariencia exterior del templo es de gran macizez, de escasa altura. Las fachadas se adornan con la riqueza de sus puertas, construidas con retablos barrocos, y la parte escultórica de las torres, que es de un gran mérito. Saliendo de ella, pudimos conocer de cerca estos interesantes tipos de mujeres mixtecas que aún hablan su lengua nativa. La originalidad de sus vestidos y adornos llama poderosamente la atención. Ellas son las descendientes de una raza que alcanzó verdadero esplendor y causó la admiración de los conquistadores por sus notables adelantos y cultura. Si acaso un pequeño comentario sobre la indumentaria de los que están saliendo de misa,
40 años después de la que nos mostró Toscano, mientras que allá la indumentaria se ve vestida cotidianamente por las personas que están posando, desde luego que son modelos, inmediatamente se percibe el sentido folclórico turístico. Hermoso templo en Oaxaca es el de la compañía cuya construcción es también de exquisito gusto artístico. Más adelante encontramos el templo de la Soledad, cuya iglesia y convento fueron construidos en el año de 1682. La obra escultórica de este monumento es de primera calidad y lo más notable que se encuentra de la época colonial. El contraste de luces y sombras pone una mística nota a este hermoso templo que enriquece el acervo colonial de la ciudad. Seguimos más adelante hasta encontrarnos la Hacienda Aguilera, una de las más ricas en las tierras mixtecas. Su original construcción la hace distinguirse y pone una nota de gracia exquisita en la campiña oaxaqueña. Oaxaca, incrementando la cultura, ha construido esta magnífica escuela tipo y sin duda alguna es una verdadera nota de adelanto en la ciudad. Situadas a 42 kilómetros de Oaxaca, se hallan las espléndidas ruinas de Mitla, que por más de un siglo han sido objeto de admiración por parte de los más famosos arqueólogos del mundo y cientos de miles de turistas. Mitla está construida en una planicie cerca de las montañas. La iglesia de la población fue construida en el centro del que fuera uno de los más grandes y quizá el mejor adornado de los antiguos edificios. Los muros están pintados y en algunas partes se ven restos de preciosas y delicadas figurillas. Las ruinas están construidas con piedra, adobe y lodo, pero de piedras tan duras y bien ajustadas que forman muros sólidos de gran espesor y longitud. Al parecer más griegos y romanos que egipcios o asiáticos, se componen de grecas que se extienden alrededor de las construcciones por dentro y fuera de sus paredes. El edificio más importante ahora se designa generalmente como el palacio. Seis gigantescas columnas se levantan en su centro. A muy corta distancia de la ciudad de Oaxaca se encuentra el pueblo de Santa María del Tule, donde se halla el árbol más corpulento del continente americano. Es un coloso de la flora americana. Este árbol tiene una circunferencia de 38 metros de diámetro y su altura es de 38 metros 50 centímetros.
El árbol del Tule es por su extraordinaria corpulencia una de las atracciones más grandes del turismo universal. Y ahora, marchamos rumbo a otra maravilla, las ruinas de Monte Albán. La plaza principal de Monte Albán es un rectángulo de 1000 pies de largo por 650 pies de ancho, y toda su área está rodeada de plataformas desde las cuales se levantan pirámides. En el centro de la plaza se encuentran tres grandes montículos. Tiene una escalera monumental que se cree sea la más ancha de América. Recientemente, fueron descubiertas por eminentes arqueólogos mexicanos 7 tumbas y exploradas por ellos, se hallaron los valiosísimos tesoros de Monte Albán, que constituyen uno de los más notables hallazgos del continente. Nuestro viaje, aún con el pensamiento lleno de la grandeza y esplendor de una raza, pudimos observar una de las tradicionales fiestas que los nativos celebran y que tienen un cierto sabor pagano, pues aún son remembranzas de los ritos celebrados en honor de algunos dioses. Aquí, reunidos bajo el cielo de Oaxaca, aspirando aún el mismo perfume campirano de que se llenaban los antiguos teocales y plazas hace 1000 años, los indios celebran sus danzas bajo la mirada atenta de miles de habitantes de la región. Sus danzas tienen un ritmo de sabor auténtico y se entregan a ellas con verdadera devoción. Estas fiestas duran a veces 2 o 3 días y durante ella se desborda el entusiasmo de los indígenas, que celebran así algunas veces al año lo que antes era quizá fiestas al sol o a la luna. El turista halla en Oaxaca motivos de verdadero interés y originales temas folclóricos que le cautivan y asombran. Oaxaca, tierra de belleza exquisita y cielos azules donde se mece el esplendor de grandes razas. Así es Oaxaca.